Hay gente que está esperando, por lo menos lo de la familia, siempre esperan que hable del aborto. Yo estoy muy feliz con la ley del aborto. Entiéndanlo literalmente. Estoy muy feliz porque, extremadamente feliz, porque se han caído las caretas. Primero, porque esta es la retribución de un papa que se dedicó sistemáticamente a perdonar los ilícitos de Cristina, haberle hecho campaña, haberlo puesto Alberto, haber hecho en el Vaticano una puerta de hierro y haber jugado todas las fichas por este gobierno populachista y berreta. Nunca se podía esperar del peronismo menos que quemen las iglesias. Yo estoy a favor de la ley del aborto, muy a favor. Estoy contento que haya salido y se termine con esta paparruchada. Y estoy contento que el Papa haya recibido este cachetazo de su país, donde va a mostrar la inmoralidad del Papa si viene el año que viene a apoyar las elecciones para bancar a Cristina. Entonces sería el mejor de los militantes, como ha demostrado hasta ahora. Estoy contento porque el 70% de los argentinos está en contra, no del aborto, está en contra de las formas, no del fondo. Y está en contra del gobierno por esta ley, porque saben que es una ley berreta, sacada a último momento, un 30 de diciembre, con una necesidad imperiosa de un gobierno fracasado de mostrar algún triunfito. Pero en realidad, en el mismo momento que muestra el triunfo del aborto, muestra el fracaso de los jubilados. Entonces, hoy, cuando los pañuelitos verdes se están despintando las tetas con la palabra muerte al macho, hoy, en el mismo momento, la patota de Cristina de los pañuelos verdes termina sus festejos de orinar y cagar en la plaza y andar en pelota festejando no sé qué liberación de qué, porque si no tenés un peso para comer no te podés liberar de nada. Si no tenés para los medicamentos sos un pobre boludo. Hoy subyace la ley de los jubilados. Y junto al pequeño triunfo del aborto, berreta, de Alberto, que anoche tuiteó a las 4 y cuarto de la mañana, hablando de los derechos, le digo a Alberto, parado frente a él y con los cojones arriba de la mesa que él no pone, ¿por qué no me tuiteó anoche cómo cagaron a los jubilados y cómo siguen robándole la plata a los jubilados para hacer política? También estoy feliz porque este es el final de un papa que no tomó la taza del té en el Vaticano y que a lo mejor el día de mañana tendrán que golpear la oficina de al lado, donde está el otro papa, que no sé por qué raro interés corrieron para poner a este emisario de Latinoamérica, que es François I. Por eso yo creo que hay que profundizar bastante en un análisis y no quedarse con la berretada del pañuelo celeste o verde, sino profundizar en el mundo político, en el esquema político, cuáles son los pros y cuáles son las contras. Cuando vos tenés una enfermedad incurable, el posible placebo es más dañino que la enfermedad. Y a veces te dicen, mirá, si querés lo hacemos, pero le alargamos la vida, va a sufrir más. Yo lo viví y me arrepiento de haberlo hecho. Esto es un placebo para un gobierno agonizante, que con el apoyo de los que no lo queremos va a durar 4 años, pero es un gobierno de payasos. Es un gobierno de vacunas payasas, es un gobierno de actitudes payasas, de grandes fracasos como la quiebra de la Argentina económica, de grandes fracasos como el cierre de las pymes. Yo cuando venía para acá veía los se alquila, y por otro lado los pelotudos festejando el aborto. Fue un año del fracaso de la política, que todavía no logró sentar a la anguila Cristina en un sillón de los acusados para ver qué pasó con los millones de dólares que se robaron de Argentina en su gobierno. Es un fracaso para un Alberto Fernández gordo, ojeroso, demacrado y triste, con los brazos de fracasado, pidiendo por favor
como el agua en el desierto, mostrar un pequeño triunfo, un mínimo triunfo, un lábil triunfo para darse cuenta que esta es la Argentina que surge, y es mentira. También nos olvidamos que el Papa fue el que intercedió para un préstamo, que el Vaticano hizo todo lo posible para que nos den una soga más de ahogado para sacarnos hasta la orilla. Por eso estoy feliz con esta ley que me evita y me permite tomarme vacaciones, porque ya no tengo que hablar del gobierno, porque el gobierno habla por sí mismo, ni tengo que hablar del Papa, porque ya el Papa perdió por sí mismo y quedó como un pelotudo. Y me obliga a seguir hablando el año que viene para que estos corruptos no vuelvan al poder. En otro orden de cosas, yo creo que a lo mejor el Papa, habiéndose sacado de encima de la sotana el problema del aborto, podría empezar a tratar el problema de la pedofilia en la iglesia, de la corrupción en la iglesia, del Banco Ambrosiano, del lavado de guita vía el Vaticano, y de tantas cosas que se denunciaron y pasaron en un día. ¿Cómo va a pasar el aborto? Estoy muy feliz con la ley del aborto, pero quiero que sepan las rolingas que hacen el ejército de Cristina, que no es un juego, que es de necesidad y urgencia, que es para que una mujer no tenga que cargar con algo que no quiere por alguna situación, pero no es para ir al baile, a la noche, a la pre, a la post, abrir las piernas y después me lo saco, total, es más barato que un preservativo porque lo paga el Estado. Que es mentira, que no es una vida. Toda cosa que se mueve y late tiene vida, hasta un renacuajo. Pero como para las que visten de verde, de pañuelo verde, un espermatozoide con un óvulo es mucho menos que un renacuajo. Esto es lo mismo que la guerra, ¿no? Cuando un soldado en la guerra mata a 100 enemigos con una bomba, nunca piensa qué cara tiene el enemigo. Nunca piensa qué familia tiene el enemigo y cuánta familia deja el enemigo. Solo piensa que ganó una trinchera. Bueno, a ustedes, la del pañuelito verde, le habla alguien que apoya la ley del aborto. Están matando a una persona que hicieron con un amigo y la ven como enemigo. Están matando a una futura persona. Y ustedes se cuelgan el pañuelo verde del cogote, nada más que porque su mamá no tuvo una ley del aborto, evidentemente. Si no, no pueden llevar tanto odio contra la vida. Y además les quiero decir que no entiendo cómo apoya la comunidad lesbiana el aborto, o la comunidad homosexual el aborto, cuando si tienen relaciones entre mujeres no van a tener hijos. Y esto no lo tomen a mal, pero es real, es una utopía. Pero que después se desesperan por adoptar un chico. Entonces pregunto, ¿no sería mejor reformar la ley de adopción con mucha más premura que la ley del aborto? ¿No sería maravilloso darle a mi amigo Polín un hijo? ¿A los matrimonios igualitarios un hijo, 2 o 10, si lo quieren? Que estar pensando cómo lo matamos antes de que nazca. Hay miles de chicos que están abandonados o en hogares sustitutos, donde los hogares sustitutos son grandes negocios porque cobran fortuna para tener esos pibes que crecen en hogares sustitutos sin que nadie lo pueda adoptar, porque no hay ley firme para que adoptemos en 6 meses. Hablo con crudeza y espero que me disculpen si alguien herí con mis palabras, pero creo que todavía hasta hoy, no sé mañana, tenemos la libertad de la palabra y del pensamiento. Pero tenía muchas ganas de que pase esto, tenía muchas ganas de hacer este editorial, tenía muchas ganas, como siempre dije, en todo momento apoyo la ley del aborto como apoyo la ley de la marihuana y apoyo más la ley de la eutanasia, y se podría hacer en un día. No hacía falta usar la ley del aborto con el ejército prusiano de Cristina, con los pañuelos verdes, para tapar que están matando a los jubilados de la forma más indigna. No hacía falta una ley del aborto para demostrar que envejecer en la Argentina es sinónimo de soledad, de angustia y de hambre.
Tampoco hacía falta una ley del aborto para hacernos sentir a todos los argentinos que somos unos pelotudos por trabajar y pagar impuestos para que se los robe un presidente, o los amigos del presidente, o los testaferros del presidente que andan en libertad por la calle. Tampoco hacía falta una ley del aborto para explicarnos que somos tan pelotudos los que laburamos que mantenemos a nuestros hijos, a nuestros padres, y las putas de algún diputado, y la droga de algún hijo de algún mandatario. Entre otros placeres, como por ejemplo perlas, relojes de oro, carteras y otras menudencias. Por eso estoy muy feliz con la ley del aborto, porque creo que hemos abortado la democracia. Creo que hemos abortado la libertad. Creo que hemos abortado a los jubilados. Y es maravilloso que haya una ley del aborto que no le permita nacer a un hijo. Lo que no veo todavía que esté tan redondito es que haya una ley que voten diputados y senadores que le permitan morir en la miseria un jubilado.